vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, vicedecano de la Facultad de Belas Artes de Pontevedra, comisario e artistas participantes en Pergar Pintura, público en xeral. E benvidos e benvidas a esta nova exposición que hoxe abrimos no Museo de Pontevedra, Pregar a Pintura. Trátase dunha nova colaboración entre o noso museo e a Facultade de Belas Artes que se produce só uns meses despois de pechar a anterior mostra conxunta entre as dúas institucións que se titulaba Campo de Sementes 2. Esta sucesión de colaboracións non é casual. No museo temos claro, e creo que o mesmo pensan na facultade, que ambas entidades temos moito que gañar cando abordamos proxectos conxuntos. Por iso apostamos este ano por programar unha nova exposición deseñada desde Belas Artes e continuaremos nesta línea en anos vindeiros. Temos a vontade de que esta cooperación sexa permanente e non se limite só ás exposicións, porque é o alumnado, as futuras xeracións de artistas e a sociedade en xeral quen se beneficia deste bo entendemento. Pregar a Pintura é o último froito desta colaboración. Carlos Fer, graduado nesta facultade na que actualmente cursa estudos de doutoramento, encargouse de concebir unha mostra que acerta ao establecer un fío conceptual co que engarza un grupo de 12 artistas emerxentes. Todos eles están vinculados á Facultade de Pontevedresa, pero máis aló desa coincidencia académica, úneos unha visión da pintura que supera as dúas dimensións, con propostas nas que a pintura toma formas escultóricas, se deconstrúe e racha co lenzo. O propio Carlos Fer participou en campo de Sementes 2 cunha peza que exploraba esa tridimensionalidade da pintura. Agora, convídanos a descubrir outros nomes que traballan desde coordenadas similares. E voulles tomar prestada unha idea ao propio comisario que me parece que explica moi ben o que atopamos aquí. Son creacións dunha xeración marcada pola omnipresencia do dixital, o que contasta coas súas propostas artísticas cheas de volumes, pregos imposibles de conter nas dúas dimensións dun lenzo ou dunha pantalla. Parabéns a Alberto Ardiz, Manuel Balsas, Julio Catalán, Sabela Condesa, Isis Huerga, Tatiana Lameiro, Sol Musa, Andrea Otero, Sara Piñeiro, Cristina Souto, Goa Vázquez e Ruth Vidal polo seu traballo. A todos os presentes, convido-vos a desfrutar desta magnífica exposición e tamén a que vos acheguedes en persuízos ao museo, ás súas actividades, ás súas exposicións temporais e a unha colección tan ampla e diversa que, de seguro, atoparedes nela dobreces e ángulos inesperados que captarán a vosa atención. Queremos que o museo sexa a vosa casa fonte de coñecemento e de inspiración. Moitas gracias. Paso a palabra a Carlos Fer, comisario da mostra. Non sabedes a ilusión que me fai poder estar aquí hoxe presentando Pregar a Pintura, que é unha exposición que iso, como decía Ángeles, que nace da colaboración da Facultade de Belas Artes co Museo de Pontevedra. Nesta exposición vemos como o prego, pois, como decía agora Ángeles, que configura as pezas, non as crea dende cero. Eu creo que é necesaria esta ruptura da bidimensionalidade na pintura nun mundo onde estamos pois rodeados de pantallas constantemente, non? Creo que a pintura, o que se diferencia de outro tipo de imaxes hoxendía é pois a materialidade da mesma, non? Que esa vantaxe que temos o mellor coa en contra da inteligencia artificial. Ao pregar a pintura, esta convertese no que sempre foi, non? Pois materia branda, flexible, mutante, non? Que eu creo que é o que se ve. É o que se ve nestas pezas, non? Estas obras rompen a bidimensionalidade. Sí. Por medio do prego, non? Que ese prego achega ao cadro ao corpo de algunha maneira e tamén vemos A ver que me liei.
Iso, como dicía, que eu creo que o prego achega o cadro a corpo, non? Traelo ao noso espazo, e a vez, como vemos nestas pinturas, cada prego é único, non? Cada prego, pois nunhas obras desta exposición falanos da nosa pel, non? Das nosas arrugas, das nosas articulacións, pero tamén noutras pois fala do territorio, non? Placas tectónicas que chocan e crean montañas, ou noutras obras vemos como se manifestan en contra do pulido das imaxes planas, non? Como vemos, rompendo pois mapas ou espellos. Nesta exposición converxen 12 artistas, das que 4 son estudantes que están a rematar o seu grado en Belas Artes, 4 están a facer o doutoramento e a tesis, 4 están, pois xa remataron os seus estudos de grau, están pois facendo, siguen creando nas súas carreiras profesionais, non? Entón eu quero darlles gracias a elas. Teño aquí a Chuleta, para cos nervios o mellor me olvido de alguén, non? Gracias a Alberto, a Manuela, a Julio, a Isabela, a Isis, a Tatiana, a Sol, a Andrea, a Sara, a Cristina, a Goa e a Ruth por aceptar participar nesta proposta, nesta mostra, pero tamén por crear e seguir creando estas pezas tan maravillosas e únicas. Tamén quero darlle as gracias a Deputación e ao Museo de Pontevedra, a súa directora Ángeles, por apostar polo arte contemporáneo, polo arte local, que eu creo que desta colaboración e ademais destas magníficas exposicións pois poden sair outras colaboracións para seguir afianzando esta colaboración. Gracias a Fátima pola paciencia, polo traballo, a Carlos e todo o equipo de montaxe, gracias tamén a Moisés e o equipo e a todas as traballadoras do museo por facer isto posible. E nada, por último, darlles gracias a Ignacio Pérez Jofre, que foi que me brindou esta oportunidade, e a Facultade de Belas Artes por creer neste proxecto. E nada, moitísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver si acopla. Bueno, yo quiero dar las gracias sobre todo a los artistas y al comisario Carlos, y también, por supuesto, al Museo de Pontevedra y a la Diputación por este apoyo tan importante al arte y al pensamiento artístico que se genera en nuestra facultad. Estoy muy contento de que esta exposición se haya montado aquí, al menos por 3 razones. La primera, porque es la prolongación de este proyecto de colaboración entre la facultad y el museo, del que antes hablaba Ángeles, que nos da pues un espacio privilegiado para mostrar pues estos procesos de investigación y creación que se llevan a cabo en nuestro centro a través del trabajo conjunto de docentes, estudiantes e investigadores. En segundo lugar, me parece muy interesante y muy bonito que en este caso pues hayamos podido centrarnos en el trabajo de una generación tan joven, artistas que están todavía estudiando la carrera o que están haciendo el doctorado, porque supone apostar y apoyar un pensamiento que está en plena ebullición. La idea de construir el rectángulo y de desmontar la pintura me parece que tiene muchísima proyección. En realidad, si lo pensamos, las pantallas que implícitamente y explícitamente estaba criticando esta exposición son una reencarnación de la estructura cuadrangular tan antigua del cuadro. Estoy ahora leyendo un libro que se llama Todo arte es ecológico, Timothy Morton, y en este libro se propone una tesis muy interesante. Habla del arte como la capacidad de proponer un pensamiento nuevo o de proponer futuros posibles. Entonces, en ese sentido, Morton hace una crítica muy profunda a las formas de cultura que replican este sistema de producción, industrialización, consumo en el que estamos todos inmersos, ¿no?
Y curiosamente pone el origen de este pensamiento en la revolución neolítica y lo vincula mucho con la arquitectura, con la creación de una estructura de protección y de separación de la humanidad, de las personas con respecto al mundo. Entonces, me parece muy relevante la idea de que cuando alguien desmonta el rectángulo del cuadro, también está haciendo una crítica implícita a esa relación entre el cuadro como estructura rígida, rectangular, enmarcada, con ese entorno arquitectónico adintelado, cuadrangular, que organiza el espacio y nos separa de la realidad. Y en el fondo, esta exposición también tiene que ver con una... nos proyecta en un futuro porque es capaz de recuperar una cosa muy antigua, que es ese origen paleolítico de la pintura. En la introducción al TFG que está planteando una de las artistas que está en esta exposición, Goa Vázquez, hace énfasis en ese esa origen de la pintura que no tiene nada que ver con el formato cuadro, sino que se realiza sobre una superficie irregular, que es la superficie de la cueva como un espacio abierto, la cueva como un espacio que no tiene nada que ver con la propiedad y con la construcción y con el asentamiento, y como un espacio en el que la persona no se erige como centro y organizador del universo, sino como un ser más en un mundo en el que los demás seres están al menos al mismo nivel. Un pensamiento, digamos, más animista. Y a lo mejor se me dio un poco la pinza, pero creo que en este desmontaje de la pintura hay una potencia, hay contenido, una posible revisión y un posible futuro en cuanto a nuestra, a la relación que queremos establecer con ese mundo. Por último, la tercera razón por la que me da muchísima alegría que esta exposición esté aquí es que tiene una conexión muy directa con un proceso de investigación que es la tesis doctoral. Carlos está haciendo su tesis sobre pintura plegada, ¿no? Entonces, me parece pues, muy bonito que todo este trabajo de documentación, lectura, investigación pueda tomar cuerpo y tomar imagen en una serie de obras artísticas aquí también montadas y también expuestas. Así que muchísimas gracias y disfrutar. Vamos a ver cómo está el sonido, que está un poco... mejor, casi con voz. Bueno, rápidamente, primero, muchísimas gracias a todos. No sabéis lo feliz que me hace ver a tanta gente joven del entorno de Bellas Artes en el Museo de Pontevedra. Llevamos solo 8 meses dirigiéndola, pero todavía un poquito menos. El museo le estamos intentando dar una vuelta muy grande y hemos tomado varias decisiones. Una de ellas es mejorar, y todavía lo vais a notar más, la relación entre Bellas Artes y la Diputación de Pontevedra, una relación histórica. Entre otras cosas, los famosos pensionados de la Diputación, como fue Laseiro, que fue una persona que pudo desarrollar e iniciar su carrera artística, entre otras cosas, porque la Diputación durante un tiempo lo estuvo financiando. Algo así vamos a recuperar y en las próximas semanas yo creo que podremos decir algo. Pero además es que hay una relación directísima entre la historia del museo, la Diputación, Bellas Artes y Pontevedra. Yo creo que es el caldo de cultivo ideal para que puedan salir nombres, personas, artistas, no solo para Pontevedra, sino para el mundo. Y una de las cosas que hemos decidido y que hemos retomado y que os invito a que el año que viene veáis es cambiar un poco el guión de las exposiciones. Dentro de unas semanas vais a poder ver en este mismo museo Kandinsky, Picasso, Miró, cosas que no se solían ver. Pero dentro de un año vais a poder no solo admirar, sino alguno de vosotros probablemente participar en la recuperación de algo que es muy importante para Pontevedra, que es la Bienal de Arte de Pontevedra. Esta Bienal que estuvo durante muchísimos años formando parte del circuito internacional de arte, la vamos a recuperar, y la vamos a recuperar con nombres que probablemente ahora mismo estéis estudiando y digáis, ¿cómo va a venir esta persona a Pontevedra? Pues os puedo asegurar que nos estamos llevando la sorpresa de que gente internacional
que era impensable que viniese a Pontevedra, el año que viene van a estar. Y no van a estar solos, van a estar en diálogo, proyectos internacionales perfectamente conocidos y definidos, en diálogo con gente de nuestro entorno para poner en valor el arte gallego también y el arte de Pontevedra. Por lo tanto, os invito primero a participar. Felicidades a los 12 que estáis aquí, probablemente eran muchísimo más los que podrían estar, pero los 12 ya tenéis una muesca en el Museo de Pontevedra. Y para finalizar, deciros, os invito, si no habéis ido todavía, a ver una exposición de las que está generando en el Museo de Pontevedra, que es la de Berta Cácamo. Berta Cácamo fue una artista disruptora, una artista que participó en la Bienal, una artista que fue profesora de Bellas Artes en Pontevedra, y la posibilidad de ver no solo su obra, que la tenéis ahí abajo, sino su obra y toda la documentación, cómo iba trabajando, el proceso creativo, cómo lo iba teniendo, pues eso es una oportunidad que podemos tener gracias a los profesionales del Museo de Pontevedra que trabajan al destajo. Y os digo que cada semana tenemos eventos y tenemos cosas absolutamente maravillosas. Felicidades a todos, gracias por estar aquí. Os invito a que de vez en cuando veáis en las redes sociales, aunque aquí no podemos hablar de redes sociales, ni de teléfono. Os invito a que veáis lo que estamos haciendo en el museo y que vengáis a conocerlo, porque de verdad que estamos trabajando mucho, están trabajando mucho y están trabajando muy bien. Y felicidades a todos por esta magnífica exposición. Muchas gracias.